parte de una de las grandes luchas que hoy están llevando adelante los maestros en toda América Latina, porque hay que dejar muy claro que lo que está pasando en Argentina también está pasando en cada rincón de América Latina. Está pasando en Brasil, está pasando en Honduras, está pasando en El Salvador, y esto lo estamos viendo. Grandes luchas docentes en contra de la mercantilización de la educación, del ajuste en educación, de todo lo que tiene que ver con la pérdida de derechos de los trabajadores, pero también de los niños, de las escuelas, del cumplimiento de las leyes.